Vamos a abrir nuestras Biblias, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, hemos titulado a la meditación de esta hora: No te pongas en desventaja, no te pongas en desventaja, Santiago 4:1. Cuando usted lo haya encontrado, solo me dice amén. Muy bien, leemos en el nombre del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Odiseáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Leemos hasta ahí, le oramos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Espíritu Santo de Dios tome el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. No te pongas en desventaja. Una ventaja que alguien pueda tener significa que es un poco mejor que alguien, o que tiene algo a su favor o que está en otra altura, en una altura diferente, de repente nosotros generamos eventos, situaciones que nos ponen en desventaja. A cualquier edad, hay jovencitos que se ponen en desventaja ya en la vida, en, en desventaja a corta edad. Es como aquel corredor que lo pusieron en la pista. Están todos en línea, ya sea en atletismo o en ciclismo, y arrancan todos y a él se le enreda algo por ahí y no, y no va a la par, no comienza como los otros. Y él, y él comienza a andar cuando los otros ya van media cuadra adelante. ¿Cómo va? Con desventaja. Con desventaja. Y las personas generamos situaciones que nos ponen en desventaja para con todo lo demás y para con todos los enemigos que hay en el mundo, porque en el mundo hay enemigos, ¿no? Si en el mundo hay problemas, siempre va a haber alguien que le quiere destruir. Hay jovencitos, salí en el periódico un día de estos, creo que hace un par de días, dos días, y decía que el 30% de los embarazos en este tiempo, del 2013 para acá, el 30% de los embarazos, decía una nota en el periódico, son de jovencitos, jovencitas menores de 15 años. Solo no escuche, menor de 15 años con un embarazo. ¿Y qué sucedió? Ya se puso en desventaja. Ya lleva, ya no va libre corriendo por la vida para desarrollarse estudiar prepararse un trabajo ya no ya lleva eh, un peso adicional una responsabilidad mayor ya no va igual a todos probablemente probablemente saque su, su estudio su bachillerato a lo mejor a distancia sí, porque no hay otra Pues hay hay formas de seguir peleando pero van en desventaja. Yo no digo que no podemos de alguna manera siempre salir adelante, pero lleva desventaja. Y hay cosas que ya no las puede alcanzar, o que están más lejos, o más sacrificio, más esfuerzo, más dolor, más angustia, por un evento, una situación que se le presentó en su vida que le cambió su historia, una situación. Jovencitos entran a la universidad, sus padres les dan su estudio, primer año, segundo año, luego por ahí medio se enredan en, en cosas del mundo y empiezan a reprobar. Y hay, mire, reprobar una materia y es un año más. Porque ya no caben los ciclos. Y sobre todo que hay materias en una universidad que son prerequisitos, se atrasó un montón ya. Hay materias que si no las pasan no puede llevar dos del siguiente ciclo, entonces ya tiene que llevar en el otro ciclo solo solo dos, porque las otras tres ya no las puede llevar. Y empieza en un retroceso que está generando en su vida desventaja, desventaja, esa es la cosa. Necesitamos ahora reflexionar y qué se requiere, qué necesito yo para no generar desventaja en mi vida fe en la instrucción de Dios, por supuesto, porque aquí vamos a trabajar de acuerdo a lo que Dios diga. Que necesito sabiduría. Entonces necesito el conocimiento de Dios, las reglas espirituales y necesito pues creerlas, por supuesto, y necesito empaparme de ellas para estar fuerte y no generar más desventajas. Aquí en el Iglesia Bautista Suceden algunas cosas con los padres. Algunos padres dicen: No, a mi hija de 14 años yo le he dado permiso que ande con ese muchacho. Ella le ha dado permiso. Los mismos padres. Y una jovencita de 13 años, 14 años, recién está saliendo tal vez de, o está en tercer ciclo, le falta bachillerato le falta la universidad, o sea que le faltan como cinco y tres ocho años, nueve años para lograr haberse desarrollado académicamente, que es necesario en este tiempo. Y hay padres que se lo permiten. Y uno dice, bueno, el padre no sabe, el padre no ha considerado el riesgo. Alguien podría decir, mire hermano, pero si uno ni cuenta, se da. Pues tiene razón también. Pero ¿y qué tal si nos volvemos más diligentes? ¿Qué tal si nosotros nos esforzamos para que nuestros hijos, que están en una edad donde todavía no conocen todas estas cosas, están en esa edad que nosotros podemos ser una ayuda también ahí? Porque ¿qué tal se nos enredan a los 15 años? ¿Qué tal se nos golpean a los 14 años? qué tal si pierden las oportunidades que va a tener más adelante, porque hay oportunidades que van a tener si hoy hacen el trabajo, si hacemos el trabajo bien, estaríamos nosotros eh, poniendo a nuestra disposición dentro de unos cinco años, seis años, oportunidades. Y qué tal si hoy se pierden las oportunidades que van a ser dentro de diez años y las perdemos ahora, porque nos ponemos en desventaja. Y aquí tenemos que luchar todo. Hablo de los jóvenes, que los padres deberíamos de trabajar, pero también nosotros nos ponemos en desventaja. Una jovencita de menos de 19 años, 20 años, todavía un padre debería decirle, no, ahorita no, todavía no, porque no sabe. Y por lo general, cuando tienen esas relaciones, después se dan cuenta, cuando ella tiene 22, 23 años, dicen... La regué, dice. me equivoqué. ¿Y dónde estuvimos nosotros los padres para ayudarle en el tiempo oportuno para que no generen desventaja? Hay algunos que dicen: Mire, a sus hijos no los puede tener así apretado, denle libertad, libertad. Y cuando hablamos de libertad, un tropiezo. Ahí te repaló más adelante. No, una cosa es darles libertad, pero otra cosa es dejarlos eh, a la deriva. No, está bien, hay cosas, pero dejarlos a la deriva no se puede. Así, cada quien tiene sus hijos a su edad. Hablo de los hijos, ya vamos a hablar de nosotros. Hablo de los hijos porque es algo muy común ahora que el hijo fracase. Cuando los hijos, eh, nosotros, yo tengo. Tres jóvenes ya, ya están grandecitos. A los dos más grandes, ya, hay que ver, tal vez les aparece algo por ahí. ¿Tan? Puerta abierta, ya, ya les di puerta. Y esto, ya ellos saben que conviene y no conviene y que no conviene. Ya lo saben. La pequeña, ella todavía no. A ella la tengo amarrada. Yo le administro y le manejo sus, sus amistades. Yo le miro en el Facebook. Este amigo, ¿me lo podés quitar, por favor? Va, aquí, bloquea, bloqueame este. ¿En serio? Y hay algunos que les escriben. A veces me dan ganas de contestarle y mencionarle a algún pariente, pero no, no. Sí, es que todavía no. Que le escriban a la mayor. Sí, que le escriban a la mayor, si tienen valor. Por supuesto. Porque ella ya es otra cosa, ya ve, ya. Y cualquier cosa entiende y, y decide de manera diferente. Pero hay otros que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser un poquito más diligentes en esto. Porque si no tropiezan... Porque hay un, un nivel de ingenuidad en ciertas edades. El mundo es oscuro, el mundo es terrible. Y entonces, si nosotros no andamos listos, los arrastra. Los arrastra el mundo. Entonces hay que pelear por ellos, pelear. Ya después, mira yo, ya peleé por vos. Ahora son tus decisiones. Ya está grande, ya tenés entendimiento, ya tenés todo. Ay, ya no, ahí no, no, no nos metemos. Pero a cierto nivel sí nos metemos. A ciertas edades nos metemos, no metemos, no, no, ahorita no, nada. ¿Qué es eso? Estamos diciendo, tenemos que ser diligentes porque pueden generar desventaja. ¿Y qué quisiéramos? Quisiéramos que lograran prepararse académicamente, estudiar, y ya después de eso, por ahí van a, van a encontrar un trabajo, tal vez un poco mejor que si no estudian, y ya, pero ya tienen el entendimiento. Y cuando vayan preparándose, que sigan generando ventaja y no desventaja. ¿Cómo sería generar ventaja? Prepárese más. Estudie un poquito más. Claro. Ya, ya me gradué. Genere más ventaja. Porque hay otros que están tratando de caminar también. Y sobre todo las ventajas desde, desde el punto de vista espiritual. Que podamos tener una ventaja espiritual sobre todo. Se supone que usted y yo tenemos una ventaja. Porque usted y yo tenemos a Dios. Entonces tenemos una ventaja para pelear en este mundo y nosotros tenemos capacidad de victoria. Podemos. No perdamos la ventaja. Mantengámonos adelantaditos. Mantengámonos el diablo está generando más estrategia vámonos más arribita a nosotros también subamos un poquito más porque si perdemos la ventaja de repente entonces perdemos y perdemos y se desencadena una derrota completa a mí me pone triste nosotros apoyamos a cualquier joven que venga con una noticia que uh, tuvo una relación y que de repente viene un embarazo y que te... ok vai, vamos a ver qué hacemos eh, Busquemos un, una manera de estudiar y hay que apoyar, sí, pero va en de, desventaja. Va en desventaja. Una persona que porque eh, salió de bachillerato hace años, pero se puso mejor a trabajar y le gustó el trabajo, le gustó el dinero, y entonces empezó, ya no siguió estudiando, ahora tiene 35. Tiene desventaja. En este mundo tiene desventaja. Podemos salir adelante, podemos, pero tiene desventaja. Hay cosas que le son que le quedan más lejos. No hay nada imposible para Dios. No, no hay nada imposible para Dios, pero si nos preparamos va a ser más fácil. Y todo viene por lo que acabamos de leer. Por la famosa amistad con el mundo. ¿Por qué fracasan los jóvenes por la amistad con el mundo? por la amistad con personas del mundo, por la amistad con personas que no tienen el sustento espiritual, el sustento de Dios. Entonces, esa amistad, esos deseos, esas pasiones, la concupiscencia, como dicen otros versículos, versículos la codicia por cosas, por esto, porque lo quiero hoy, me hacen generar desventaja. Hagámonos una pequeña revisión nosotros los que ya estamos más grandecitos. Estamos jóvenes, pero un poquito más grandes. <laughs> ¿Cuánto perdimos en nuestro tiempo, en nuestra época? ¿Cuánto perdimos que si lo hubiéramos aprovechado ese tiempo, tuviéramos ahora ventajas sobre otros? ¿Perdimos tiempo? ¿Sí? Muchos salimos de estudiar de la universidad y nos quedamos sin seguir estudiando por un buen tiempo. Perdido, bien pudimos ganar ventaja. Aquí es de ser, estar adelante. Aquí es de ser cada día un poquito mejor. Aquí es de no conformarse y nos estorba la amistad con el mundo. Porque en la amistad con el mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye, dice la escritura enemigo de Dios. ¿Y cómo voy a prosperar? ¿Cómo voy a avanzar si Dios no me sustenta? Tengo que generar ventaja. Si ya perdimos tiempo, si hemos si alguna desventaja tenemos, ¿por qué no esforzarnos para venir y agarrar ventajas en algunas otras áreas para suplir esa parte que se nos perdió? Nuestros hijos normalmente deberían de graduarse de una universidad ahí por los 23 años, 24 años. Ahí estaríamos bien. O una carrera más, un poquito más larga, medicina deberían dar por los 25, 25 años, 25, 26 estaría, estaría muy bien una carrera de esa. Pero sucede que muchos jóvenes entran a los 18 y se van graduando a los 32. Van en desventaja. ¿Sabe usted que uno ya, cuando los añitos van cayendo encima, uno ya tiene que repasar más? Ya no grabe el disco. Ay, si yo, si yo me lo sabía, me olvidó. No nos olvida. Y los jóvenes en esa edad, ellos si son, miren, una esponja. Agarran, agarran, que agarren lo bueno. Porque así como agarran lo bueno, pueden agarrar lo malo. Necesitamos entonces nosotros. No ponernos en desventaja. No más. ¿Y qué necesito? Sabiduría de Dios. ¿Qué necesito? Fe en esto que estamos leyendo. Fe. ¿Qué necesito? Fortaleza porque el mundo hace ofertas. El mundo ofrece todos los días. Y la cosa es que podamos enfrentarnos con ventaja a cualquier situación que se presente. Entonces estamos nosotros al límite en situaciones económicas, estamos al borde. Un evento sencillo viene a nuestra vida y nos descalabró totalmente, nos tiró al piso, porque no teníamos ningún margen de movimiento, estrechos, ajustados, porque no hemos generado ventaja. Hay empresas que trabajan en esto y lo hacen y, se, y siempre tratan de ir. Adelante, con innovaciones, generando cosas nuevas. Ven a todos los demás y ellos vienen y se levantan a ponerse mejor que los demás. Tener una ventaja en la competencia o ventaja competitiva, como se le llama en las empresas. Algo adicional, algo más que podamos darle. Cuando trabajé en una empresa, en la época donde empezaban a, eh, todo este asunto de la tecnología a, a venir, cosas nuevas, cosas nuevas. Las computadoras todavía estaban tiernos, todo este asunto. Y venían equipos nuevos, equipos de medición modernos en el área eléctrica. Vinieron gente de Estados Unidos para entrenar gente de aquí, para ellos para venderlo. Nosotros para trabajar a quien comprar y a quien instalar y a quien fuera, y esa empresa estaba, tenía siempre la, la mirada puesta en esas cosas, en tener un algo más que los demás, tener un algo más, y nos metieron ahí y empezó el desarrollo. Y como cuando algo casi no hay, es caro. Es caro. Una salida de una mañana, 500 dólares, dos personas. Una salidita. Cualquiera podría decir, ¿y cómo es que cobran tan caro? ¿Y quién más lo tiene? Es una ventaja. Es de tener ventaja. Nos entrenaron a la, en el área de, del ahorro de energía, de la eficiencia energética. Y la industria estaba en el gran problema del de, consumo. Y, ¿Y a quién iban a buscar, pues? No, ventaja, un algo más. Usted ya recibió a Cristo, hermano. Usted no tiene algo más, tiene mucho más que los demás. Mucho más que los demás. Gloria a Dios. Tener a Cristo es tener una ventaja en gran manera sobre cualquiera. Tener al Señor. Nosotros lo tenemos, pero a veces no usamos el poder que hay en Dios. Entonces lo usamos poco. No, hombre. Recuerdo que el jefe decíamos la, los presupuestos, las cotizaciones. Yo le ponía una cantidad, según mi mente me daba en ese momento. Claro, siempre la revisaba. Ponele tanto más, me decía. Yo lo miraba, qué bastante va. Y al rato la llevaba y aprobada. ¿Y qué tal la, la mando yo? ¿Ah? O sea, que mi mente estaba bien corta. Y yo decía, no, con esto aquí nomás. Porque no, no medía la ventaja. Y él estaba midiendo la ventaja. Esa es la cosa, lo que teníamos y lo que le iba a producir al otro, lo que le dábamos, lo que le dábamos era de valor, era de mucho valor. Una vez a una empresa se le ahorraron más de 200 mil dólares solo en un estudio de unos dos días nada más. Así, se le ahorraron. Eso, lo que le dimos. Imagínense, se ahorró 200 mil dólares. O sea que bien se pudieron cobrar 25 mil dólares. Y a ellos les era favorable. ¿Por qué? La ventaja. Usted tiene una ventaja con Dios. Usted tiene sabiduría muy especial. Sabiduría celestial. Ciencia celestial. Pero la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y entonces si yo me vuelvo amigo del mundo Pierdo la ventaja Pierdo la ventaja Yo no quiero perder la ventaja Que Dios me da en mi vida Y usted Se la pregunta ahora Si yo no quiero perder la ventaja tengo, Debo de cuidar mi relación con Dios Debo de controlar mis deseos porque en los deseos, las codicias, ahí viene el ahí viene el mundo y nos arropa y nos avienta. Desde temprano, yo por eso siempre digo, los niños que tenemos acá y los jóvenes de la iglesia tienen una oportunidad grande, mucho más grande que nosotros, porque nosotros nosotros perdimos mucho tiempo. Los que ya están aquí tienen oportunidad de Tener 23, 24 años y estar bien prósperos. ¿Saben ustedes, jóvenes? ¿A ustedes les gusta toda esta cosa de la, de la tecnología? Investíguense. ¿Quiénes son ahora los jóvenes millonarios de esta época? Antes no habían jóvenes millonarios. Los millonarios ya, ya ah, se los bajaban del carro así. Ya, esos eran los millonarios. Y ya los tenían que bajar entre dos. Y lo bajaban de un tremendo vehículo, pero ya no podía ya ni caminar, nada. Ok, hoy no. Hoy hay jóvenes que no han cumplido 30 años, que para a nivel de empresa, 30 años es un joven. 35 años en las empresas, está jovencito, un empresario de ese tipo. Hay jóvenes de menos de 30 años o 30 años que están, están tan prósperos, ¿por qué? Agarraron una ventaja sobre los demás. Siempre hay una manera de agregar algo. Y si tenemos Dios, tenemos sabiduría de Dios. Y de todos modos, como nosotros hablamos con Dios, se supone que hablamos con Dios, con Él podemos platicar respecto de nuestro asunto y Él nos puede decir cómo hacer para tener una ventaja. ¿Estamos hermanito? A cualquier edad... Podemos con Dios venir y tratar de generar ventaja, pero los que tienen mayor oportunidad son los jóvenes. Estos son los que pueden lograr cosas temprano. Temprano. ¿A qué edad se jubilan ahora? 60 está. 60 parece que jubilan. 55. 65. Esto en el cielo lo quieren jubilar. No. <laughs> Esto es ingrato. A la, la, la verdad que una persona, un joven de estos, con Cristo, puede tener arreglada su vida allá por los 40 y que trabaje, que siga trabajando, pero ya no en angustia. Y que no vaya a estar esperando a ver, a ver el gobierno, a ver que, cómo me hacen con mi pensión. No, no, no. Que Dios arregle ya su futuro, su edad adulta. A eso me refiero. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuidemos a nuestros hijos, pues, Uno a veces dice, ah, por mí ya no importa, por mí ya. Pero, pero trate usted también, por supuesto. Pero, ¿por qué no les ayudamos a nuestros hijos? Que no generen desventaja. Un jovencito que está en la calle con amigos de la calle que anda por ahí, ya de vez en cuando lo ve que usted llega con los ojos un poco hinchados o con la cara hinchada en la mañana y de repente está vomitando y dice que le duele el estómago. Y usted, ay, pobrecito, mi hijo, a ver, aire le dio. Algún quizás se levantó y le dio aire. De goma está, hermano. Sí, es que los padres a veces nos hacemos así. Es que no, no, el mío no, el mío no. Los demás sí, el mío no. Ah, Revisen, hágale el antidoping mejor. No puede ser. Es que, ¿por qué no les cuidamos ahora? Yo les he dicho a mis hijos, yo los voy a cuidar hasta la edad apropiada, como, como un animal, como un, un, león, no sé, un tigre, y alguien se acerca, rah, y un solo, ya de ahí, de ahí para adelante ya que caminen con Dios. ¿Y para dónde? Pero por hoy, por hoy tienen un contrincante terrible. Y vamos a orar en gran manera también. ¿Por qué? Porque esto es así. Porque la vida se arruina temprano. Se arruina. ¿Cuántas personas no han querido ir eh, avanzando, desarrollándose y ya no pueden trabajar? Y algunos están trabajando y los tienen ahí en algo de lo antiguo porque ya no puede trabajar en lo nuevo. Porque hay nuevos equipos, hay tecnología, hay algo más, eh, algo moderno, y no quisimos entrarle. Yo tenía un teléfono y mis hijos me decían: Cambia esa cosa. Mí. No da pena que mire ese telefonito que anda, ¿ve? de lo que dan con el, el bote de pintura. Ahí viene con un teléfono en tir. Me acostumbré desde antes a ciertos tipos de teléfonos, me acostumbré, porque uno se acostumbra. Y me acostumbré a un blackberry, sí, bien sencillo, de los de era de abrir, no creo cómo era la cosa. Porque a uno se le disparan las llamadas cuando, cuando no es de abrir. Me acostumbré y yo no quería nada más. Y ya no había nuevos de eso. Ya no había cómo cambiar. Y me obligaron y me metieron otro teléfono. Tuve que estudiar. <laughs> Tuve que pedir y estoy con va, Ok, ok, aprender, 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 aprender. Siempre usé teléfono, como cuando andábamos trabajando, andábamos de los que se ponían aquí en el cincho hacia abajo, y uno solo lo saca fácil y lo mete acá, salta, brinca y todo. Y yo andarlo como lo voy a dar en la mano, en la bolsa de la camisa se cae, eh, usted se va a lavar, plus va a caer. Entonces, ¿cómo andar ese teléfono? Eh, tuve que cambiar mis costumbres para cambiar de teléfono. A cambiar de teléfono tuve que cambiar la historia. Ok, ahora lo voy a usar aquí. Ahora lo voy a usar de esta manera. Ahora, oh, bien. Y cuando anda en el vehículo, ¿qué? O sea, a cambiarlo, a trabajar, a estudiar. Pero ¿por qué? Porque hay que ir hacia adelante. Hoy ya me gusta. Hoy sí ya tengo un montón de cosas. Tengo una manera de comunicarme con un montón de gente de, de aquí, de trabajo y todo lo demás. Más fácil. Ok, hoy, hoy sí está bien. Está bien. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que romper con nosotros mismos. Que uno es el estorbo, uno no quiere pasar, uno se acomoda. No, yo así soy, así vivo, así. No, hombre, ¿y por qué? ¿Por, ¿Por qué no entrar a otra cosa más? No, yo soy, suponga una profesión: yo soy un arquitecto y yo hago el diseño y hago planos. Este es mi trabajo. ¿No puede hacer otra cosa? ¿Quién dice que no puedo hacer otra cosa? No me puedo preparar en otra área e incorporarla a mi abanico de posibilidades. No pues es la cosa. Y entonces se genera una ventaja. Usted tiene un problema en su casa, quiere que le arreglen el, el lavamanos y quiere que le arreglen un asunto eléctrico. ¿A quién va a ir a buscar? Ah, a uno, uno de fontanería y a un electricista. ¿Y qué tal si contratamos a uno que puede hacerlo todo? Tiene ventaja. Tiene ventaja. ¿Me estoy dando a entender, hermanito? Tiene ventaja. Antes vendían pizza y en otro lugar vendían pollo. Hoy vende pizza y pollo, pollo y pizza. Y pupusas también. <laughs> no miren usted Esa gente está viendo cómo. Y qué nosotros los cristianos que tenemos la mente de Cristo, pues, nos vamos a quedar. Entonces necesitamos avanzar. Primera de Pedro 5,5. Vamos a los jóvenes otra vez. Tengo esperanza en las nuevas generaciones. Mucha esperanza. Y tengo esperanza en que nosotros, los que ya no estamos tan jóvenes, que al menos la edad adulta la vivamos bien. Esa es nuestra esperanza. La vivamos mejor de como sería sin Cristo, por supuesto. Primera de Pedro 5,5. Dice. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, háganle caso a sus padres, al viejo, como le dicen. Es que el viejo, háganle caso, humille, mire, sea humilde. Este tiempo de su juventud, permita que le dirijan. Porque por mucho que sepa, hay cosas de este mundo que no sabe. O que no ha medido, puede ser que la sepa, pero no ha, no ha medido el alcance que puede tener. Un joven de segundo año de la universidad, tercer año, una relación, un hijo, padres que no logran apoyar ya todo este asunto, ya, ya no, ya se les hace inalcanzable. Porque algunos les están ayudando al límite. Pero ya viene. Y, y ahora, ¿qué hago con vos? Mira, busca trabajo. ¿Cuántos casos hemos conocido nosotros de jóvenes que en tercer año, mira, busca trabajo y yo así no te puedo mantener. No te puedo mantener a vos y a, y, a, y a tu esposa que ya tenés y a tu hijo. Y ninguno trabaja. Entonces empiezan a luchar por ver cómo salir con una responsabilidad en la espalda grandísima. Haga caso. Esa sería la palabra. Sigan la instrucción bíblica, espérese, dice en el 6. Humillados, pues esto es para todos, por supuesto. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ah, esperemos, humillados en Dios. Ahorita no hemos logrado, esperemos hasta el momento que sea tiempo. A los que estudian, les digo yo. Cinco años, seis años en el desierto. Muerto, no vives. No tienes dinero porque no trabajas. No tienes buena ropa porque no trabajas. Pero estás preparándote. Te dan para que vayas a la universidad, al colegio, lo que sea. Y luego eh, tienes para comer, si acaso alcanza. Porque a veces es hasta ajustadito allá en la universidad. A veces solo, deme una pupusa. Y soda, no, ese fresco todo transparente que está ahí. Algunos frescos que no saben ni de qué, de qué son. Aguántela, cinco años, seis años. Pero, ¿qué estamos generando? Ventaja para más adelante. Espérese, humíese ahora, ahora en el bus, en cinco años, seis años. Ahí va a aparecer ¿ve? con el gran vehículo por ahí entrando. Más adelante, hoy no. Ya no, espérese. Es que queremos ya vivir toda nuestra vida. En los primeros 20, 25 años, ahí queremos vivir nuestra vida, todo. Y hay quienes se la acaban ahí. ¿Quiénes se la acaban? ¿No? Ahorita no. Así tu padre tiene y te ayuda. Está bien, aprovechalo, pero prepárate. No voy a ser como aquel joven que los padres le dan todo, y, pero no pasa ninguna materia en la universidad. Ese no sirve, ese, ese, ese va al fracaso. Dice humillado, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo hay cosas que no son todavía, son más adelante. Un noviazgo, más adelante, cuando ya haya entendimiento. Todos los que tienen menos de 20 años y tienen su novio o su novia, le aseguro que en unos dos años más tendrá una opinión diferente respecto a este noviazgo. Y muchos lo terminan ahí. Muchos no, me equivoqué y otro tal vez no lo termina pero se queda con un gran sentimiento de arrepentimiento por dentro que yo no sé por qué fue que hice esto no, no. es que yo no miraba yo lo miraba a este muchacho yo lo miraba bien y hoy que lo miro tan raro este sé que le ha pasado no le ha pasado nada a él usted tiene una perspectiva diferente cuando tiene 23, 24, 25 años, usted mira diferente. Entonces ahí, ahí venga y haga su hogar. A su tiempo. No compre un vehículo cuando no alcanza para el resto de cosas del hogar. Porque un vehículo es como tres hijos más. Voy a entender, va. Si usted tiene que estar, ¿qué? hay que darle de comer. Hay que llevarlo al médico. Todo de la, a ver, el chequeo, el mantenimiento. Cuando lo vaya a pedir, vea si, si alcanza para todo eso. Y no espérese. Y dice: Para que él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Tenemos que resistirle al diablo que nos hace ofertas, que nos quiere meter en problemas. Esposo, si su esposa no tiene control, no le dé tarjeta de crédito. Si no tiene dominio, ¿cómo se la va a dar? Si va a pasar topada siempre. Usted sabe lo, usted sabe quién hay en su casa. Uno, uno conoce, hasta sus hijos lo conoce bien. Usted sabe a su hijo si le puede dar más o no le puede dar más. A este no le puede dar. No le ponga. O póngale una tarjeta a su esposa de aquella que, que es la segunda y que tiene límite. Y usted dígale, solo le vamos a dar 50 dólares. Póngale límite. Porque, y hermana, si su esposo es de aquellos que despilfarran todo, administre usted, pues, bye. Manténgalo, que le pida para el, dame para el pasaje, mujer, viene a trabajar. Y varón, si usted no tiene control y su esposa sí, déjele que le administre. Le administre. No, aquí no es si es, el, si es el esposo o la esposa, no, aquí es que nos vaya bien, hombre. Si eso es lo que queremos. Hay esposas que con un poquito de dinero hacen milagros, usted. Si poquito, y bien, y todo. En una casa mire cuando no hay una No está una mujer Desolación se siente Está en la zona de la cocina Toda tirada Ningún olor a algo bueno Todo está tirado Y medio aparece Como que agarró vida Empieza ya el fuego Ahí por acá ya se siente Quemando cebolla está la señora Pero se siente delicioso eh, Eso es hasta hambre de allá Entonces Qué bueno ¿Qué necesitamos poner al que tiene el control, tiene el dominio? De lo contrario, nosotros perderemos. Santiago 1.15. Váyase corriendo. Este tema está bonito y extenso, pero al menos los principios vamos a tener ahora para que profundicemos más en esto. No hagamos. Nosotros no nos pongamos en desventaja. Santiago 1.15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué nos está hablando? De esas cosas que nos empiezan con un deseo y que luego lo diseñamos bien y después de eso lo hacemos y después viene el fracaso. No nos dejemos llevar. No nos ha dado Dios de espíritu, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hoy, este mes, gente de mi casa, hoy no saldremos a comer a ningún restaurante, ni pediremos por teléfono. Hoy comeremos así nomás, yo les voy a dar de comer. ¿Por qué? Hay cosas importantes que a veces no las consideramos. En el mes, dos veces pide por teléfono y una vez va al restaurante. Pero al final del mes No he pagado la casa No he pagado la casa Y ya me están llamando Y empieza la angustia Pero se le ha olvidado Las otras cosas ¿Por qué no hacemos ¿Por qué no ponemos Esto en orden Y ponemos Bueno lo de la casa Lo de aquí Miren tanto nos queda Nos queda para una salidita Al mes Vaya vaya Y dele no hay problema no, Señor yo no digo que, que mire Y que esté en una eh, Perpetua angustia No 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 Si Dios le ha bendecido Utilícelo Utilícelo porque si no, alguien lo va a utilizar siempre. Utilícelo. Pero ¿qué necesitamos? Que no nos dominen la codicia, las pasiones, los deseos, que quiero. Eso Cuando alguien dice, ay, como quisiera, ¿cómo que estamos embarazados usted? Ay, como quisiera. Si todos como que nos sentimos embarazados, ese es el embarazo del, del, del mundo. El mundo nos embaraza de deseos. Quiero aquello. ¿okay? Y como quisiera. Mira, viejo. ¿Y por qué nos vendemos? El, Vendamos al chucho porque ya no tenemos nada más que vender para que nos vayamos de paseo para la playa. Eso es lo que hacemos cuando empeñamos la cuando metemos la tarjeta de crédito. Saca la tarjeta y vamos y topemos la vieja. Démonos gusto. Deseos. Estamos embarazados. Embarazados por el mundo. Nos embarazó de que quiero ir. Embarazó que allá Y como hoy los centros comerciales son tan bonitos, ¿verdad? y que no le encanta andar ahí aire acondicionado, aunque no ande pisto, pero ahí anda caminando y se sienta por ahí. Eh, no, nos dan un sentimiento de que no somos cualquier cinco yuca, nosotros, pues, y en un centro comercial nos sentimos de caché, ahí no es como que vayamos al mercadito por allá, verdad, pero es diferente, nos sentimos bien, bien, excelente. El problema es que empecemos a desear, a desear pasiones, concupiscencia, codicias, y muchas codicias malas. Fíjese que hay cosas que... Nosotros anhelamos, anhelar es anhelar algo bueno, eh, pero con la esperanza en Dios. Pero la codicia, normalmente la Biblia cuando habla de codicia es de, desde el punto de vista malo, negativo. Entonces no podemos estar en eso. Ay, es que yo quisiera que ese muchacho fuera mi novia, pero tengo solo 12 años, pero espérate mamita, espérate, faltan como 12, así, como 10, vale, te voy a dar chance. Entonces no, y los padres, ¿por qué no ponemos? Administre, le voy a hacer un reto. Tiene un joven menor de 20 años, 19 años, 18 años, administre su red social. Bye. A ver qué pasa. A ver si no se le transforma frente a usted. Se le puede transformar. Usted va a saber. Así que le dejo ese reto para usted. Hermanito, si nosotros no nos metemos con Dios. Vamos a caer en desventaja. Vaya corriendo. Jeremías 6, 16. Solo escuche: el pueblo de Israel estaba, no atendía el llamado de Dios. Dios le hablaba y no atendía. Dios le hablaba y no atendía. Y mire lo que le dice Dios. Jeremías 6, 16. Mire esto: para esto necesitamos fe, sabiduría, fortaleza para vencer, para vencer esta situación del mundo, de que no nos embarace el mundo. Y dice: Así dijo Jehová en el camino, en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen, el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Oiga qué bonito. Mas dijeron, no andaremos. Use también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. diré qué rebelde. 18. Por tanto, oíd, naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabra, palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a, a mí esté, perdón, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Buenos, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. 21. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a, a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos, juntamente el vecino y su compañero perecerán. Hermanito, si no oímos a Dios, caemos en esto. No caigamos en desventaja. Solo, mire, quiero que esto quede en el ambiente y quede en su corazón y que medite sobre cómo está su situación. Hermanito, si nosotros estamos en desventaja, ganemos ventaja, pues en alguna, de alguna manera con Cristo. Y si estamos bien, pues no hagamos nuevas desventajas. Porque si nosotros caemos, caer es perder, caer es golpearse, caer es una derrota. Si caemos, esto nos va a costar. Yo espero que estos jóvenes, cuando tengan 40 años, 45 años, yo quiero verlos bien bendecidos por Dios en gran manera, sin estar pensando en las pensiones ni nada de eso, sino tranquilos, esperando y disfrutando toda la bendición que Dios les ha regalado. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Si has escuchado este mensaje, ahora solo falta que invites a Jesús a tu corazón. Puedes invocarle de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Ahora que has recibido a Jesús, es conveniente que te congregues en una iglesia donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes dónde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en el Boulevard del Ejército, kilómetro 9, frente a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Te esperamos.